La verdad que muy contento. Trabajamos todo este mes, que fue corto, raro, con el Mundial, se adelantó todo. Fue muy raro. Pero desde el año pasado nosotros seguimos el mismo equipo. Desde el año pasado empezamos a hablar con gente, con muchas que no las vamos a nombrar hoy porque nos prestaron caballo. Llegamos muy bien. Me parece que lo demostramos minuto a minuto, desde que empezamos hasta que terminamos en cada pelota. Y nada, la charla del equipo era que este es un deporte amateur, se pone mucha garra, se deja mucho lado, que si trabajamos, hicimos la cosa bien, lo teníamos que ganar bien. Y me parece que el resultado se dio. Y bueno, por ahí, quién dice sea mi último abierto. Bueno, me tengo que operar y no sé cómo quedaré, así que por ahora es mi último abierto. Amistad, confianza, y nos valoramos como personas uno al otro. Y se esperó cuando uno no llegaba, cuando el otro tenía un trabajo, cuando todo dispuesto al horario de todos. Y nadie era el mejor, nadie era el peor. Y cuando hasta uno alentaba al otro, son tres fenómenos. Cualquiera con estos tres chicos puede ganar cualquier cosa. La verdad, una alegría enorme. Y más jugar al lado de estos tres cracks. Es un plus que te da el pato. La verdad que no creo que a cualquier chico de mi edad le dé esta oportunidad. Y la verdad que hay que aprovecharla a pleno. No, la verdad que un calor tremendo. Pero nada, encima con la adrenalina, los nervios, todo, te pega una ahogada a mitad de tiempo que no sabes por dónde va a respirar, pero nada, creo que los caballos anduvieron bien a pesar del calor, y eso es lo importante, y nada, pudimos sacar una diferencia grande y aguantarlo.